Diuen que equivocar-se ens fa créixer com a persones. Qui té boca s'equivoca. Però la realitat és molt diferent. A la feina, per exemple, on imprimir, una cosa tan senzilla com aquesta, sovint es converteix en una operació d'alt risc, perquè o bé no hi ha paper, o les presses fan que no pitgis el botó correcte. Hi ha altres equivocacions molt freqüents, també. Posem per cas que passes de llarg la sortida de l'autopista un cap de setmana. Doncs t'hauràs d'empassar els quilòmetres que hi ha fins a la sortida següent mentre tota la família et diu que ets un inútil integral, com jo fent fotocòpies. Però hi ha equivocacions més greus, d'aquelles que et canvien radicalment la vida. Una mala tarda, una mala nit, tant se val. El cas és que un dia ens despertem i recordem que aquella nit la vam cagar. I parlar d'això no serà fàcil. Estic a punt d'entrar a la presó per conèixer el Paco. L'han condemnat a 8 anys per tràfic de drogues. Encara va tenir sort. El fiscal en demanava 14. Hola. Bon dia. El DNI, no? Sí. Té autorització? Sí. Primera constatació. Una porta no s'obre fins que una altra no es tanca. Suposo que això és la representació d'estar reclòs. Ja sóc a dins, i no sé per què, però instintivament el primer que faig és mirar el cel. Potser busco un horitzó que m'allunyi del lloc on sóc i no fa ni 5 minuts que he entrat. D'entrada penso, no està tan malament això de la presó. Però clar, jo hi estic només de visita. Alhora, tot plegat és molt claustrofòbic. Portes que s'obren i es tanquen, cel·les i més cel·les. Quina deu ser la cel·la del Paco? Paco? Hola. Què tal? Què tal, Roger? Tot bé. Com estem? Bien. Per aquí andamos. Aquesta és la teva cel·la? Aquesta és la meva cel·la. I aquests són els dies que fa que hi està tancat. L'ordre en què tot està col·locat em sorprèn. Els obliguen a tenir-ho així o és perquè avui ve la tele? Bueno, ja... Aquí cada dia quantes hores? Pues aquí estem des de las... por la noche a partir de las 8:30. Sí. Y luego nos levantamos a las 7:30 al recuento. Ya van 12, 11:30. Y nada, ya salimos a trabajar, luego volvemos a la hora de la comida, a las 2 subimos hasta las 4:30. Es decir, en total unas 15 horas a la cela. ¿En aquests quants metres es fa això, ho saps? No tinc ni idea, no he comptat mai. Per aquí, la dutxa, el bany... ¿Em deixes un ullado o què? Sí. Sí? Mira, mira. La dutxa... El bany... Això no deu ser mirall, no? No, no, és de plàstic. Això és plàstic? Plàstic, ahí. Clar, perquè no tallis, agafis trossos o alguna cosa... Se van aprovechando los huecos donde puedes, los cubos, los botes de jabón... Aprovechas los espacios como... Como buenamente se puede. Luego ya ves, se van haciendo las colecciones de los zapatitos... El llibre és teu? Comida, sí. Estàs llegint ara? Sí. T'he enganxat llegint? Ui, ui. Mira, Maquiavelo. Politiqueo, un poco de política. Bueno, i prisión.
Sí, pero más bien la política, ¿no? El hombre como se lo estudiaba en el plan de la política. ¿Podemos saber aquí una estona? Sí, sí. ¿Este es el teu llit? No, el meu es el d'aquí a dalt. D'aquí a dalt. Bueno, son iguales, ¿no? Sí. Llegué el último, porque eso aquí sí que es. Llegas el último, pues tienes que empezar por arriba, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, si, por ejemplo, ahora se fuera mi compañero, pues yo me trasladaría a la cama de abajo. Ah, claro, porque aquí tienes acceso más rápido, claro, todo es más fácil, claro, ¿no? Claro. 15 horas aquí dentro, de cada día, ¿eh? ¿Qué es el pitjor de estar en una cela? Pues la claustrofobia, el que no tiene la libertad para hacer lo que te apetece en el momento que te apetece. Estás obligado a seguir unas normas y tal, y ya está. Y... Bueno, pero claro, es que no es la idea que sean unas vacaciones, ¿no? No, claro, claro. La idea es que penses en el que vas a hacer, eso. ¿Et serveix para pensar en el que vas a hacer o...? En sí, no. En sí lo que piensas es que estás pagando, ¿no? Estás pagando una consecuencia. Y lo que hiciste, pues... Más bien piensas que lo hiciste mal, ¿no? Lo hice mal y pasó a... Me agarraron y mira, y aquí estás pagándolo, ¿no? ¿Li dones moltes voltes al que vas a hacer? Sí, sí, le doy vueltas porque no, no es de costumbre, ¿no? O sea, no, no ha sido que yo por costumbre he hecho una cosa, ¿no? Yo llevo una vida bastante normalita, pero llegó un momento en que quizás la edad también, ¿no? Entonces cumplí ya 49 años y dices, bueno, hostia, toda la vida es lo mismo. Empecé a tener mi primer hijo, tenía 24 años. Entonces, no me he dado cuenta, ha pasado el tiempo, pasa rápido, aunque parezca que no. Y... niños y el trabajo, y niños y el trabajo. Y cuando me di cuenta, pues ya tienes 49 años. Dices, hostia, y, bueno, sí, me voy a pegar unas fiestas, ya he dado de pegarme unas fiestas. Y me dediqué a salir un poquito por la noche y conocí a personajes que no me hubiera interesado conocer nunca, ¿no? Pero bueno, me dio esa subida de golferío, vamos. Y aquí me veo. ¿Qué me está diciendo el Paco? Que se aburría de la vida y la va a pifiar. Això ens pot passar a tots. S'està protegint? És estrany. Tinc un munt de preguntes al cap que, de moment, no tenen resposta. El primer espai que m'ensenya el Paco és la biblioteca. Diu que aquí és on passa la major part del temps. Potser m'està ensenyant la seva millor versió i no hi va tant, com diu? Des d'aquí veig el pati, i el primer que em ve al cap és una pel·li sobre presons, Cadena Perpètua. És curiós com davant d'una imatge tan real, el primer que em ve al cap és la ficció. A tu t'agrada el pati? No m'agrada mucho, no. Normalmente es mejor estar dedicado a hacer algo que estar en el patio. Si tuvieras que explicarle a alguien de fuera qué es estar en prisión, ¿tú cómo lo definirías? Dejas de ser tú, o sea, dejas de ser tú. No, ni te vas a expresar como quieres, vas a medir tus palabras, vas a intentar, como lo que te cuento, que yo no salgo al patio, no me gusta estar mucho, un ratito cuando me toca, y que prefiero estar pues leyendo o haciendo alguna actividad, trabajando, precisamente por eso, ¿no? Porque para el factor riesgo. El factor riesgo es que alguien se te acerca y que no tenga buenas ideas o que... Es decir, todos los sentimientos así, en plano, ¿eh? Para plano, no... En plano, sí. Para no debilitarte tú mismo también, ¿no? Claro, claro, tío. Es una manera de hacerte fuerte, pero claro, si no de te protegerte fuerte, a ti mismo, ¿no? Claro, si no te haces fuerte, ¿qué? Si te dejas llevar demasiado para los sentimientos, claro, ¿no? Llevas la cosa hasta tampada las manos. Claro, igual puede venir cualquiera y es lo que te digo, de pedirte un cigarro a que ya abuse, venga todos los días y te pida el cigarro porque eres del que... De los que da. De los que da, ¿no? ¿Pase? Gracias. Bueno, pues ya ves esto, te lo colocas. Es que... Le llamamos el cencerro o la campana. El cencerro. Sí. Y eso es lo que te deja, pues, que vaya... Que no te acompañe ningún funcionario. Vale. Todo el rato cerrándose y abriéndose puertas. Abriéndose, sí. Se cierra uno... Se abre la sí. Y esperando siempre. Y siempre a esperar, siempre a esperar. Y ahora van rápido, pero te puedo decir que hay días te pasas aquí 5 minutos, aquí.
Vamos para el destino, ¿no? ¿Cómo? Sí. Aquestes són les eines de treball del Paco. Traps per la pols, una escombra, un recollidor, un pal de fregar i una galleda. Aquest? Sí. Ara què et toca fer aquí? Netejar això? Sí, aquí netegem els vidres, un poc de ratxoles i rentat una mica el suelo. Aquí és comunicacions, aquí és on ve la gent de fora, la família, exacto, els advocats... Exacto. Se habla por aquí, por el teléfono. En el teléfono pues no se oye, de un lado al otro no se oye, hay que hablar por el teléfono. I ara ho has de deixar tot això ben polit per quan hi hagi comunicació. Exacte. Escolta, tu treballar et va bé? Claro. És el moment de no pensar, claro, no? Suposo. Está, claro, estás haciendo algo y se te pasa el tiempo, se te pasan las horas, ¿no? Te relaja. A quins moments no penses? Quan treballes i... Cuando estás trabajando o cuando vas a estar leyendo o estás viendo la tele. El resto del tiempo, o sea, una hora de patio es mortal. La cabeza se te va rápido a la calle. Aquí están los dos mons, l'exterior i l'interior. Sí. No, escolta'm... Vaig fent, no? Vaig a fer una ullada, a veure. Está muy callado, Luis, tío. ¿No te cantas nada hoy o qué? No, chaval. ¿Estás depre? No, no te va, yo nunca. El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras, y así, así seguí a mi manera. ¡Toma! And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my Fer l'amor aquí ha de ser complicat, estrany. A mesura que conec més la presó, més em creixen les ganes de sortir-ne. I la veritat és que em sap greu pensar així, sobretot tenint en compte que el Paco s'hi passarà bastants anys. Without exemption I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Com està quedant això? Bueno, mira, està bé, no? Tu que estàs aquí tantes hores, et trobes amb la teva família i parles amb ells aquí. Qué frío, el sitio es frío. Cuando vienes que tienes que venir a comunicar, el no poder tocarlos, el no poder... Se nota mucho, es bastante frío. Un día de visita es un día de qué? De nervios, de... Sí, de saber cómo está la situación fuera, de volverlos a ver, de ver que no se olvidan de uno, porque aquí uno de los miedos que tienes es de que, bueno, se olvide la gente de ti, ¿no?
Y aquí lo que ves es eso, quién realmente te aprecia y te quiere, ¿no? En este caso, mis hijos y mi mujer, mi padre, mi madre, mis hermanos, todos vienen. O sea, no hay ninguno que haya dejado de venir. ¿Cuando vienen ellos, et sents culpable o tens remordiments? Hombre, claro que me siento culpable. Me siento culpable de que los he dejado ahí un poco a la buena de Dios, ahí, ¿no? Cometer un error significa que no solo soy yo el que estoy pagando. Uh-huh. O sea, ellos realmente también están pagando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que lo sobrellevamos bien porque somos una familia que nos queremos y qué tal, sí, pero sí que hay eso. Lo que tampoco me lo han hablado, ¿no? Tampoco me han dicho ellos nada, ¿no? ¿Qué ha pasado, Paco? ¿Él? ¿Qué va a pasar? Bueno, porque una de esas cosas, como te he contado antes un poquito, ¿no? Del tema este de que llegas a la cincuentena y ves eso, que el tiempo ha pasado rápido, a qué lo has dedicado, ¿no? Y bueno, y un poco de lío, de salir un poco por la noche y conocer... Y no, això ja m'ho havia dit. Em vaig equivocar, un error de la vida. Crec que la presó no és un bon lloc per buscar la veritat. Per què t'han condemnat? Por delito a la salud pública. Y bueno, un error de la vida. ¿Cuántos años? 6 años, 9 meses. ¿Y ahora en portas? 2 y medio. Todavía falta un poco. ¿Cuántas ganas tienes de estar allí, al otro lado ya? Pues muchas. Muchísimas. Muchas ganas, eso no se puede medir. No me puedo... ¿Cada día piensas en ir? Cada día se piensa en que ya te falta un poco menos, en que cada vez un poco menos, cada vez un poco menos. Eso sí que lo tienes. Los meses van pasando muy lentos, eso es lo que tiene la prisión, que los días pasan lentos. Bueno, ¿te falta poco para estar al otro lado? Sí. Ni que sea unas horas. ¿Cuántas horas te faltan para estar al otro lado? Pues faltarán unas 40 y tantas, faltará. ¿No? Hoy, las que queden de hoy, hasta el viernes las 2. ¿Y cómo estás? 48 horas. Pues con muchas ganas de salir. Y ¿ganas, nervios? Ganas, nervios y de todo. D'aquí 2 dies, el Paco gaudirà del seu primer permís des que va entrar a la presó i a mi m'agradaria ser-hi. Al menjador dinem tots 2 sols. Fora d'hores. Impossible fer-ho amb el menjador ple. Ningú no vol que el gravin. De cantidad no està mal, no? No, no. Sí. La cosa es que se repite mucho luego. Ya. Hemos llegado de los últimos. No està malament la botifarra. La veritat és que n'he menjat de pitjors. Bueno, todavía corta este cuchillo, ¿eh? Ese corta un poco. Pero este no corta nada. Pues está gastado. No, no, porque no cortan. No está mal tampoco el menjar, ¿no? No, regular, lo que va es aburrido. Sí. Es aburrido, se repite mucho, pero bueno. ¿Es repeteix? Porque cada semana es el mateix. Cada semana es lo mismo, sí. Y a lo mejor hoy son los espaguetis, ¿no? Y mañana son macarrones. Y al otro farfalle. Sí, a ver. Y al otro tortellini. Tú, quan surtis, ¿qué es el que et ve més de gust menjar? Yo ya lo tengo muy claro. Un cabrito con mucho alioli y gazpacho. Mezclar aquí el... Paco y el ajo. El Paco y el ajo y el cabrito. Alioli, sí. Yo soy muy fan de la alioli, ¿eh? Sí, sí. Y del gazpacho también, ¿eh? Sí, sí, pues... ¿Se puede uno invitar o no? Sí, claro, hombre, está invitado. Ya traeré algo, traeré los postres. Vale. Hombre, que compren bastante, ¿eh? A ver, que hagan corto. Gazpacho, te agrada mucho a tú. ¿Tú lo fas? Lo hago, o sea, ¿eh? Hacerlo. Pero siempre es eso, que me gusta el de mi madre. ¿Sabes? La cosa esa de... Las mares, ¿eh? Me gusta el de mi madre. Y escolta'm, ¿qué més et ve de gust quan surtis? A part de menjar bé. No, sentir la sensación de la calle, ¿no? De salir de aquí, que me estén esperando, que esté el coche, conducir, llegar a casa. ¿Conducir lo primero? Lo primero, conducir, ¿sí? Claro. Ahí es donde sientes que estás en la calle, ¿no? Utilizando los vehículos, ¿no?
Si el primer que faràs quan surtis per la porta és agafar el cotxe. Agafar el cotxe, segur. Ya, cuando han venido ya, que me traigan el coche, ya me dijo, oye, papá, que es que se ha abollado un poquito y tal. Claro, 2 años y medio me lo han abollado por todos lados, me lo tendrán destrozado. Pero es igual. Igual. Ojos sin mirar y... Dice, de motor está bien, de motor está bien, tira, no, te preocupes, no te preocupes. Coche y allioli y cordero. Ya, no. ¿Te da miedo algo de salir? Miedo respecto al, quizá al barrio, sí, ¿no? A qué sensación habrá quedado en el barrio cuando me han detenido, tal. Eso sí, ¿no? Porque de lo que piensen nosotros, ¿por qué? Sí, sí, porque yo en el barrio he sido nacido en ese barrio, he estado toda la vida ahí, nunca me he metido en problemas de ningún tipo, nadie. Pero bueno, ahora, ¿qué piensa la gente, ¿no? Míralo, el tío este, un mangante que está aquí, ¿no? Y eso quizás sí que me dé un poco de reparo, ¿no? ¿Habrá allioli seguro, no? Sí, sí. Solo que está confirmado, ¿eh? Hombre, está confirmado. Allioli y cabrito. Cordero, vamos, no, ni cordero, cabrito. No, no, no. ¿Puede ser que haya visto una paloma? Sí. ¿Aquí en el comedor? Sí, se cuelan aquí las palomas. ¿Tú quieres estar fuera y las palomas dentro? Mira, ahí está. Corre. Corre sense saber on et porten les cames. A la presó m'estava ofegant i el que m'ha explicat el Paco m'ha fet pensar, i si un dia la cago jo i perdo la llibertat? Crec que córrer reforça la sensació que sóc lliure, encara. I mentre jo corro, el Paco dibuixa un carrer tranquil, idíl·lic, de poble. Potser també és la seva manera de sentir-se lliure dins de la presó. Jo, de moment, avui ja no puc més. El Paco és un sac de nervis. Ha arribat el dia de recuperar la llibertat durant tot un cap de setmana. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, ¿y tú? Bien, ya llegó el día. Ya... Salí un ratito. ¿Te veo sonriendo? Sí, pues hay ganas de salir, ¿no?, a dar una vueltecita, por lo menos ver la calle y a ver qué pasa. ¿Has cortado el pelo? No, lo que el otro día a lo mejor llevaba un poco de gomina para aguantarlo un poco más. Hoy un poco más descocado ya. Ah, descocamiento. ¿Qué tal? Bueno, sacar 50 euritos. ¿50? Sí. ¿Dormido bien? Me costó un poquito. A las 2 o las 3 de la mañana todavía estaba con los ojos de par en par. Madre mía. Y esta mañana igual. Sí. Todo el ratito de patio, mirar la hora, no pasaba. No río. El Paco treu 50 euros de la seva butxaca, vale, per passar 2 dies. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, gracias. Són diners que ha guanyat treballant dins la presó. Bueno, pues nada. A ver si salim a la calle un ratito y nos despejamos. Regresas día 13 a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, sí, señor. Muy bien. Bueno. Ahora a pasar puertas, ¿no? Riure nerviós, de tot, no? Hòstia, és que esto de... Y eso que no es la que dices, ya no vienes más. Imagínate cómo tiene que ser la cuando ya no vienes más, ¿no?
¿Y la familia cómo estará? A ver, todos estaban contentos de que fuera a salir. Ayer llamé un ratito por teléfono a mi hijo, el pequeño. A ver. Ya está, están aquí, a 15 metros. Ya está. Si es veuen. Sí, ¿y a qué? Sí, me parece que aquí en el vehículo, sí. Sí. Aquella la... Va. Sí, a ver. Sí, sí, no hay. No se puede evitar esto. Pero ya dos años y mig. Dos años y mig. La primera vegada, ¿eh? Sí. Uf, se m'està fent llarg camí i tot. Además que tardan mucho, ¿no? Parece que nunca llega, ¿no? Siempre hay un filtro, otro filtro, otro filtro, y parece que nunca va a llegar y mira, bueno, al final toca. ¿Pasáis un momento, por favor? Sí. ¿Vamos a la espera? Bueno. Bueno, la última espera. Otro poquito más. Ay, qué duro. ¿Cómo se está poniendo, no? Siempre una mica más, ¿eh? Un poco más, siempre, siempre lo mismo. Poquito. Eso es esperar, ¿no? Sí, desesperar. Que sea el primer día de muchos, ¿eh? Sí, no, ya. Això no s'acaba mai. Espero que aquesta sigui l'última espera. Pues es verdad, ya está, a dar una vueltecita. Per fi, el cotxe. És la primera vegada que veig el Paco content. No veas que es la sensación de conducir, ¿eh? Sí, papá, sí que te has ido. ¿Cómo te enrollas conduciendo? Se nota que estás en la calle, conduces ya, ¿sabes? Fa dos anys que no posa els peus a casa. Notarà els canvis. Com en casa, tio. Oh, que chulo. Que guai. Que guai. Que guai. Que guai. Hola. Hola. Eso ya es suya, tío. Parece un confesionario. Hola, qué guapo. Ah, ¿te gusta? Claro. Tenía una de esto, de que no te iba a gustar los muebles estos que parecen viejos. Están chulos, están muy chulos. Sí. Bueno, la tele no la trajimos de Alicante, no la hemos comprado. Ya, o sea, esta, de los cajones. Esta es la que tenemos allí en Alicante, sí. Siéntate. Cositas, sí. No, ahora no, porque hay que echarlo para atrás. Mira, ya tiene los amigos ahí. Aquí quiero echarlo atrás este. Espera. ¿Te gusta? ¡Guau! Vale. Este es el tuyo, echa para atrás. ¿Sí? Qué chulo, tío. Ya no me acordaba de la paliza que me he dado de currar aquí. Con el paso, saludos, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias. Ay, su niña. No te da los trapos de la fregona, ahí se puede. Todavía no. Todavía no. Un altre dels desitjos del Paco, passar pel barber. La necessitat de treure's la presó de sobre. Es que dejarme guapo, ¿eh? Hace dos años y medio que no me dejan guapo, ¿eh? Bueno, nada, ya guapo para otros 40 días.
Buen día, Paco. Hombre, ¿qué dices? ¿Cómo estén? Está, ya ha llegado, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Tú? ¿Cómo nos da estar aquí? Hombre, bueno, ya fíjate aquí. Hostia, me ha tocado Astrid. Ah, ¿et sona, això? Vaya que sí, me suena. M'havia dit algú que això t'agradava bastant. Bueno, vaya que sí, m'agrada. Vaya, madre mía. Pues apa. ¿L'has probado, tú, este? No, yo. A ver si probem un tros després. Oh, bueno, pues ya verás qué rico. ¿Qué tal? ¿Un primer día? ¿Cómo estás? Vaya, pues fíjate. ¿Sí? Cogí un empacho. explica-m'ho, això. Com va anar ahir? Pues mira, pues de las pizzas, la hamburguesa y comer de todo, madre mía. Acabé, ya lo último para rematar fue melindros con dulce de leche. Y ya reventé, tuve que ir al lavabo, todo hecho polvo y nada, me tuve que ir a la cama. Las primeras sensaciones, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Lo que esta mañana, pues a las 7 o así ya estaba un poquito espabilado y he hecho de tripas corazón y digo, no me voy a levantar. Si me voy a quedar en la cama hasta que me harte estar en la cama. Y a las 9 ya no he podido más, cerca de las 9 menos cuarto ya no podía más. Ya digo, bueno, ya me levanto y voy a por la bañera, todo lleno de agua y... Tens el costum, no? Allà, a quina hora us lleveu, allà? Allà a les 7:30 el recompte, el primer. O sigui, ja a partir de les 7:30 ja... Ara que encara no han passat ni, bueno, unes 24 hores des que vas sortir, ara ja estàs pensant... Encara penses en la presó o ara no penses en res? No pienso. Simplemente tengo que aprovechar el tiempo, sin rejas, ¿no? Y estando aquí en sitio... Però no estàs pensant demà de tornar-ho? No, no, penses, ara? No, ara mismo no. Ara mismo no. Yo seguramente que a partir de las 12 del domingo ya empezaré a estar preocupado de irme, pero hasta las 12 me lo tengo prohibido, o sea, no voy a pensar. Perfecte. Pues no pensem en res, fem el cabrit i ja està. Vamos a preparar cabrito de dos maneras. Vamos a preparar al horno y a la brasa. Cabrit, allioli i el My Way, la banda sonora de la família Martínez. El mòdulo, però... Vamos, campeón. Si bien todo yo fue a mi manera... I els convidats van arribant. Hombre, cuñao, hostia, tío, cómo te he echado de menos. I mentre el jardí preparen la teca, jo m'escapo per parlar amb les dones del Paco. La veritat és que li ha canviat la cara, eh? Avui el veig... Sí? L'has encontrat hoy mejor? Sí, home. Allà dintre no feia aquesta cara de felicitat, ja t'ho dic ara. ¿Cómo han sido estos dos años, Carmen? Pues han sido muy fuertes, muy duros para mí. Han sido porque me han pasado cosas de mis padres en estos dos años. Ya. Pues se me han muerto mi padre, mi madre. Paco allí. Y él allí. Y yo no podía salir de casa porque no puedo soltar a mi madre. Pero estamos para aguantar. Claro. Si lo va a subir, digo. Pero o va a venir aquí a cortarlo él, no lo sé. Yo se lo subo y le pregunto. Ah, vale. ¿Y a él cómo lo has visto allí dentro? Bien, ¿sí? Porque lo he visto bien desde el primer día, procurando entretenerse en ir al colegio para despejarse su cabeza y estudiando todo el tiempo y portándose bien allí dentro. Yo no lo veía triste, pero lo veía apagado. Hoy lo veo más... Apagado, más él, ¿no? Es que es la primera vez que el primer permiso, ¿sabes? Que lo ha tenido ansiosamente, estaba esperando ese día. Estaba muy nervioso, ¿eh? Sí. Justo antes de salir, que le daba taquicardia. El corazón le iba a mil, ¿eh? Tenía ganas de verte, ¿eh? Le daba taquicardia. ¿De verme? Bueno, de verme. Yo lo escuché por teléfono, estaba súper emocionado. Que sí. Le daba taquicardias al salir por la puerta. Y además yo le pregunté, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? Al salir a la calle, ¿no? ¿Estás libre? La sensación de libertad, ¿no? Fake. Digo, ¿dormiste ayer? ¿Qué va? No dormió, ayer, dice. Me lo imagino. Dice que no dormió. De l'excitació, no? De l'emoció, dels nervis. Sí. Bueno, de la reacció humana, no? Claro. Te quitan de tu sitio, de tu familia, de tus cosas habituales, y te dejan aquí, te encierran, te quitan la libertad de tu vida día cotidiana, pues, hombre. ¿Y qué se torció? Es que es muy inteligente. ¿De qué se torció? ¿Para qué pasara pues esto? Pues no sé. Pues no nos lo explicamos. Yo no me lo explico. No, ¿eh? Pues eso sí que no sé contestarte. Amigos nuevos, influencia que no le conviene.
Él no era de los que salían ni por la noche ni por nada. No, lo que pasa es que yo dejé de ir, yo nada, no dormía en casa. Nada, además no... Estaba con mi madre, ¿no? Era un chaval que saliera, se gastara... Que va, era de que se cuidara. Que se iba al gimnasio todos los días. Sí, sí. Hasta el último año que ya no iba. Y ni beber, ni nada, ¿eh? Ya te digo. Hombre, bebé, té. Me encanta beber té. Iba al gimnasio, prenia té... Em sembla que ningú em dirà què va passar exactament. Saps què? Ja no pregunto més. Calla, està a punt d'arribar la sorpresa de la festa. Oh, 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 amigos. No te esperabas eso, ¿eh? No, no, qué va. No, me ha hecho llorar. Me ha hecho llorar. Es decir, hostia, pero cómo estoy. Que hasta el punto todo lo de ese detalle, ¿no? De, qué bien. De, ja, te estiman mucho, Paco. Sí, claro. 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 O sea, se trata de eso, ¿no? La vida y. Dar la vida con ellos también. O sea. Disfrutar de aquellos momentos, ¿eh? Claro. Claro, hay que. Esto es lo que me voy a llevar para allí, me deja, te mantiene vivo, ¿no? Ara em sento realment a gust, sense pensar en res, gaudint del moment i punt. Claro que lo conseguía. Claro. Una piedra en el camino que me espera rodar y rodar. Un esmorzar com cal abans de tornar a Cambrians i recuperar la rutina d'higiene de la presó. Bueno, Roger. Què dices? Què tal? Això què és, el dinar, l'esmorzar? Què és això? Esto es un almuerzo rápido para... Me llena la barriga, ya sabes, cuando llegue allí hasta las 8:30 no... Ah, clar, perquè entres a les 2 i ja hauran dinat allà, no? Claro. Ha passat molt ràpid, no? Visto y no visto, y todo... Todo muy rápido, cosas nuevas, todo es diversión y la diversión pasa rápido. No hi penses a llarg plaç, no? No, no, hay que... Tienes que pensar en lo que tienes, ¿no? Claro. O sea, el largo plazo es cuando venga aquí, cuando ya esté aquí. Y tampoco a la edad que tengo ya, tampoco pensar mucho en el futuro. Que el mes que viene cumpliré 52 años, en junio. Y que yo soy un padre de familia toda la vida. Yo no he salido de mi casa, me he dedicado al bar, a estar en mi casa, de mi casa al bar y del bar a mi casa. Quitando esos 9 meses que me desmadré por sentirme a lo mejor mayor. Decir, oye, qué obligaciones, tantas obligaciones, esto no se acaba nunca. ¿O qué? Esto, crías un niño, ahora crías otro niño, ahora estos no se van de casa, estos no, ¿sabes? Yo qué sé. También mi suegra con Alzheimer, ya llevaba los 2 años eso y también me estaba cargando mucho, ¿no? Porque antes repartíamos el trabajo en el bar. Y cuando vino mi suegra, pues era Paco 14 horas en el bar.
un día, dos días, tres días, lunes, martes, jueves, viernes, lunes, martes. Y llega un momento en que en eso, ese planteamiento que te haces de que a lo mejor lo hubiera solucionado con haber dicho, vale, nos hemos ido de vacaciones este año, ¿no? Sí. ¿Y qué es? Octubre, ¿no? Sí. Bueno, pues vámonos otra vez de vacaciones y nos vamos tú y yo solos, Carmen, vámonos. ¿Entiendes? A lo mejor eso hubiera sido una solución que no hubiera implicado otras, ¿no? ¿Qué vols dir? Que vas a Guantamassa y después vas, te'n vas a anar a l'altre extrem. Exactamente. Que me fui de un lado al otro, pero... De un lado al otro y tornem a la presó. S'ha acabat el permís. El Paco torna a estar dins el cotxe, però ara no està content. Ahora sí se queda uno con la cara un poco de palo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ahora ya... Paco, yo os dejo aquí, os dejo aquí. Venga. Porto estona donant-li voltes a com despedir-me de tu, porque yo no sé exactament què dir. Un abrazo y pronto. Moltes gràcies per tot, que vagi tot molt bé, ¿vale? Venga, encantado de veros conocido. Igualment, un plaer. Muy buen rato. Muchas gracias. Venga, vamos para allá. Venga, familia. Vale, adiós. Hasta luego. Chao.